Aló, aló. Ahora sí, ¿qué tal, chicos? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a otro nuevo episodio de Catando Juegos. Soy Snow. En los controles, en la sala de controles se encuentra Fuani-chan, que está desde lo lejos saludando. Y hoy, gracias a nuestros queridos amigos de Ubisoft, estaremos jugando Assassin's Creed Valhalla, la última entrega de esta saga que se encuentra ya disponible para poder adquirirlo. Este juego lo recibimos durante el fin de semana y justamente terminamos la reseña de los perros guachos de Watch Dogs. Y por lo mismo ahora ya estaremos ya disponibles para mostrar este título. Quisimos adelantar algunas cosillas, pero el tiempo no nos alcanzó, así que por eso estamos aprovechando este streaming para poder empezar con la reseña. Y por lo mismo estaremos revisando un poco en la parte de la trama. Esperamos que el tiempo nos alcance, dado que igual estos tipos de juegos son bastante extensos. Por lo menos para completar la primera parte de la trama, porque por sí se viene bastante interesante. Y por lo mismo, vamos a comenzar enseguida. Estuvimos haciendo algunas pruebitas. Esta es la interfaz principal. Vamos a iniciar una nueva partida, en la cual escogeremos nuestra dificultad. Está el modo aventurero, el modo explorador y el modo rastreador, que es bastante similar a lo que nosotros vimos en otras entregas de Assassin's Creed. Para gente que no está que no está con conocimiento de cómo es la mecánica, la dificultad indica más que nada cómo se va a ver la interfaz y el nivel de ayuda que vas a recibir. Trata de, por ejemplo, si que recibe los menos indicativos posibles para poder hacer la exploración más difícil. Puede ser el modo rastreador, o si no, aventurero, que derechamente te tiras y total, está todo entregado, entonces tú decides. Explorador es como un punto medio. La dificultad de combate, que por defecto está el modo vikingo, y de ahí está Berserk, Drengd. Se puede ajustar la dificultad, y obviamente implica que los enemigos tienen más salud e infligen más daño. Y en el modo fácil se reduce esa cantidad. Entonces ahí puede ir balanceando. Vamos a jugar modo vikingo, que es por defecto. Y la dificultad del sigilo, que en caso que sea aprendiz, es como que tú le pegas una piedra y no sabes dónde está. Muy poco visible. Asesino, que ya es el modo por defecto. Y por lo tanto tienen un nivel de percepción decente. Y ya asesino, que sí necesitas obtener maestría, porque también tiene atributos los personajes, y por lo tanto ahí se indica si es que tus atributos son suficientemente altos para despistar a los enemigos o no. Vamos a jugar modo asesino. La primera parte de la trama, si mal no me equivoco, debería contar la historia sobre cómo fue que te enlazaste con el personaje principal
Y ya después de ahí empieza a poder jugar un poco. Que voy a mutear para que puedan disfrutar del justamente la trama. Todo era oscuridad, no existía la arena, no existía el mar, no había ni cielo, ni tierra, ni pasto, ni viento. Ah, lo estoy jugando en inglés, debido a que los idiomas que se ofrecen actualmente están en alemán, en japonés, en portugués y en español de España. Hubiera esperado que estuviera el lenguaje latinoamericano. Pero por lo general no vemos esas cosas en cuanto a nivel de voces. Pero sí en la interfaz está en diversos idiomas. Entre ellos el español latinoamericano. Se originó el mundo. Obviamente este juego está centrado en el ambiente nórdico. Entonces te vas a topar con muchos temas relacionados con los dioses y leyendas y fábulas nórdicas. Aquí tenemos nuestro pequeño héroe o heroína. Ahí vamos a mostrar más detalle. Justamente inician en una fiesta. Hoy están cenando, celebrando. Ahí vamos a ver qué están celebrando. Ahí están los Drenger, la tribu más salvaje, se podría considerar. Y nuestro personaje principal se llama Eivor. Ah, y ahora tienen un plan. Cuando los vean hablar, te acercas despacito como un ratón y los sorprendes con nuestro regalo. Y lo sostienes así, mientras lo miras a los ojos y le dices: soy tuyo. Oye, aprovechamos de saludar a toda la gente que nos está viendo. Muchas gracias por darse una vueltita en este streaming. Estamos jugando Assassin's Creed Valhalla. Tal como dice el título, hoy estaremos cenando en el Valhalla. Vamos a mostrar un poco de la primera parte del juego. Esperamos poder cumplirlo. Vamos a ver las habilidades de baile. Sí, como si nada está bailando. Ahí tienen un baile celta, para los que conocen sobre ellos. Ah, ahí hay un regalo para el padre. That must be worth two sturdy longships. Give it here. I'll pass it on. My father asked me, Sigurd. Suit yourself. Okay. You're not getting any mead. Pero no tendrá hidromiel. Ah, well. Serapio. Vamos a ver que también podemos jugar con nuestra pelotita. Claro, porque también, como todo tiene una pelotita para poder jugar. Bien caótica la fiesta. ¿Tienes el brazalete? Lo usó tu abuela en una batalla en el Valle del Norte. Mish. Can we show Sigurd the can stones as that gift today? That's a good idea. That's in the morning. First light. Lo van a revisar a primera hora. Nunca falta el que cae. El que anima la fiesta. Ya.
Ahora sí tenemos que irlo a entregar. Pero lo que se preguntan, esta parte de la trama es obligatoria. Así que sí, esta inversión es tan sí o sí. No es que me las pueda saltar porque quiera. Ahora sí. Al parecer están forjando una alianza. Porque claro que hay que hacer la presentación, hay que dejar como rey al rey. Y ahí está, comparten. Está Eivor de niña. Ah, muchas gracias, Eivor. Hoy y siempre te juro lealtad. Así. A lo lobo de Wall Street pegándose todo en el pecho. Me afectín. No es tan desafinado. Aquí los que luchan y caen con valor. ¡Oh! ¡Oh! Vamos a ser asediados. Hay que prepararse. ¡Oh! Todavía no es tu turno, Eivor. No puede ser. Y nosotros que andamos pensando que podíamos hacer algo, pero no. Y así se predijo, se ha alzado el telón. Nada es verdadero hasta que se poda en las ramas de Yggdrasil. Oh. Intentando defender como se puede, nomás. Mamá, no puedo hacer nada. Oh. Pura tragedia. Anda. Pero... Oh, la van a ir a atacar. No puede ser. ¿Puedo hacer algo? A ver si puedo ir con la espada. Está muy pesada. Oh. Y así como si nada. Oh, ya llegó el hermanito a salvar. El fuego, ya. Se usa bélico. Oh, le tienen amenaza. Oh, cae de cobarde o muere como un héroe. Bueno. Y tiene su palabra. No, Aaron. No, Barry, no. Papá, ¿por qué? ¿Por qué estás agachado, papá? No. Oye, hasta yo le puse mi emoción. No. Aquí hay que arrancar, ¿no? Nada que hacer. Bueno, y así es como inicia la historia de nuestro protagonista. Oh.
Ay, ay, ay. Eso significa que cualquier momento se puede resquebrajar. Hay que tener cuidado. ¿Y eso es un cuervo? ¡Oh, no! Ahí llegó el caballo. Chuta, y lobo del otro lado. Vamos a agarrar el hacha, vamos a agarrar el hacha. ¡No! Justo pegó el lobo. Oh. Bueno, hasta aquí llegamos con la transmisión, chicos. Esa es toda la historia, está todo. ¡Oh, ya! Nada que hacer. A menos. Está viendo las puertas del Valhalla. Se están cerrando. ¿Será que no ha llegado el momento? ¡Ay, atacan cuervos! ¡Sí! ¡Son, eran cuervos! ¡Oh, se está glitchando! ¡No! ¡Terrible glitchado! ¿Por qué se glitché? ¡Oh! Se quedó pegado el computador, chicos. Se echó a perder. Sí. No, aquí se indica que existe una división. Para los que jugaron las ediciones anteriores de Origins o de Real, el de, ¿cómo se llama la edición anterior? Porque estaba el Origins, el Odyssey. Si jugaron Odyssey, tú podías seleccionar el sexo del personaje. Y justamente esta parte glitchado indica qué tipo de personaje se va a generar. Y existen tres alternativas en este caso. La primera, que puede escoger que sea mujer, pero puede cambiar el género. Puede decir que sea hombre, o que sea el mismo, la simulación que se está llevando a cabo, que decide decir que va a ser mujer o hombre en función de la fuerza que tiene actualmente el personaje. Entonces vamos a seleccionar que sea un híbrido. ¿Qué decía Noah? Bueno, y para los que jugaron las tradiciones, estamos dentro de una simulación que va como adentrándose en uno de los personajes que está relacionado con la historia para descubrir más acerca del clan de los asesinos. Y aquí tenemos a nuestro personaje, nuestro, que ya ha pasado bastante tiempo. Ya está casi con la mayoría de edad. Y encontramos al mismo asesino que tiene el hacha del padre. Pocas cosas me gustaría más que matarte con esta. No sé qué me retaría hasta morir. Que lucharé por un final glorioso. Y no puedo permitirlo. Ah, pero no hay nadie. Qué fome. ¿Qué vas a hacer entonces? Oh, como esclava. Eslava. Y morirás sin nadie a tu lado. Pero aquí más del resto de la tripulación que sufran. Al final de Eivor, amante de lobos. Tan amante, ¿no? You will be worth your weight in silver. To the ship. Ahí está el cuervo. Si te mueves, te saco los ojos. Me viste. Bueno, y aquí tenemos a nuestro personaje que está capturado sin nada que hacer. A ver. ¿Qué se le ocurre? ¡Ah! Le pegamos. El mástil. Todo chorizo de nuestro personaje.
¿Nunca saldrás? ¿Estás segura? Todo no queda mal. No feast for you, Suman. My crew is in danger. You must be my eyes. Debes ser mis ojos. Y aquí iniciamos con nuestro personaje. My crew is in danger. I need to reach them. Tengo que llegar. Ah, ya. Vamos a ver la vista de Odín. Así que puedo interactuar con algo. Vamos a recoger estas hierbas que nos sirven para restaurar salud. Y tras curarse por completo, puedo ir guardando algunas para generar raciones. Entonces, presionando la tecla H, porque estamos jugando la versión de PC, podré curarme en caso de ser necesario. Hay un dato no menor, justamente comparándose con otras ediciones de Assassin's Creed, que aquí sí o sí parto en modo vikingo, o en modo guerrero en realidad, y no parto con los atributos de asesino. Entonces, si yo por ejemplo intento matar a alguien por la espalda, voy a poder atacar solamente. Eso como pequeño adelanto, pero más adelante verán las razones de esto. Por ahora, vamos avanzando a la atalaya. A ver si junto a algunas moneditas. Voy a poner al cuervito que tengo, Guru Guru. Y aquí ya hago la primera sincronización. Ahí podemos ver todo el paisaje en esplendor. ¡Mira el paisaje lindo! ¿Sabe, Guru Guru? ¿Le digo cómo lo voy a hacer? Me voy a poner a sacar screenshot. ¡Claro, me voy a dar un lujo! Y ahí están las atalayas que sirven justamente para transportarse alrededor del mapa. Que todavía no lo mostramos. Lo vamos a mostrar en unos minutitos más. Y vamos a aprovechar. A ver si puedo hacer un ataque indiscriminado. Vamos a fijar el objetivo. Por ahora no tengo muchas actividades. Pero tengo un arco. Entonces voy a ver si lo puedo disparar desde acá. Ahí cayó sin problemas. Vamos a ver qué. ¿Hay algo para lootear interesante? Parece no. Ahí sí, unas moneditas. Vamos a seguir explorando. Vamos a ver el mapa, ahora sí. Este es el mapa donde inicio. Tengo que llegar a esta parte. Pero hay unos puntos. Estos puntitos me parece interesante saber qué es lo que hay. Entonces puedo fijarlos. Y con esto me muestran dónde estamos posicionados. Justamente para tener una idea clara de dónde están. O también puedo llamar al cuervo y aquí se ven todos los puntos disponibles. Entonces también los puedo ir marcando si es necesario. Ah, y ahí hay materiales. Por ejemplo, voy a dejar fijado una marquita ahí para ver si puedo recolectar materiales. Dado que está cerca. A ver,
Ay, 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 un lobo. Ahí, el limpio. Y todos arrancan porque sobrevivencia. Y con eso rescato un poco de materiales. Vamos a ver si es que encuentro el otro punto que estaba cerca. Vamos a revisar. Justamente el punto está ahí. Que se había perdido. Creo que puedes dejar hasta tres marcas. Por eso hay que saber bien dónde está. A ver. Ahí hay un tesoro dentro de la choza. ¿Cómo ingreso? Porque por ahora veo que no hay nadie, pero sí veo que está el tesoro. Ahí está la puerta. Y vamos a sacar el cofre. Tenía una cartita y tenemos ya recolectado el cofre. Entonces podemos seguir. Vamos a ir por ese otro punto, que creo que habían dos en esa parte. Lo que sí hay que decir es que se ve bonito todo nevado. A ver si puedo acelerar un poco las cosas. Vamos a ver. Y aquí parece que hay enemigos, así que vamos a explorar. Hay un enemigo. Ah, ahí se ve el cofre, está en el fondo. Entonces, ahí está el otro. Y ahí está el otro enemigo. Vamos a dejar esas marcas por ahí. Entonces, por ahora están visibles dos enemigos y ahí se ven que están marcados gracias a la vista de Odín. Justamente es una zona restringida. Entonces, vamos a ver si quieren. Ahí justamente me descubrieron. Pero con arco y flecha nada que hacer. Hay que pararle en la cabeza nomás. En la cabeza. Y vamos a ver los tesoros. Porque por ahora no veo a nadie más. No, no hay nadie más por ahora. Genial. Ah, ahí está el otro enemigo. Está escondido. Vamos a batallar. Hachazo limpio nomás. Y dijimos que el cofre está por este lugar. Justamente en la marca está ahí. Así que vamos a nadar. Oye, aquí el agua no perdona porque como está tan helado. No solamente pierdes oxígeno, sino que también te empieza a hacer daño. Justamente ahí me recibí un poco de daño por el frío que hace. No es nada como las aguas cálidas de Grecia. O el Nilo, no, está aquí. Todo el frío. La tundra. Entonces vamos a tratar de abrirlo. Y se ve. Ahí empieza a ver si se puede calentar porque justamente está muy helado todo. A ver si puedo. Ahí. Justamente lo que me faltaba. Parece que tengo que seguir en camino por acá. Justamente. Y aquí tengo que subir. Veamos si. Ahí está.
Es el tesoro que tengo que agarrar. Y aquí veo que esta marquita justamente sirve para liberar la escalera. Y aquí saqueo el cofre y recibo un lingote de carbón. ¿Para qué servirá? Lo veremos más adelante. Ahí justamente está. Y ya con eso descubrí estas dos áreas. Ah, falta uno más acá. Y de ahí tengo que llegar acá. Me faltarían dos puntitos más. Si se dan cuenta, estos puntos, si son cofres importantes, les da riqueza. Y hay varias para descubrir en esta, en este reino de Raigashufike. Ahí el que sepa cómo se pronuncia, por favor, que me diga. ¿Cómo sé que no hay enemigos cerca? Voy tranquilito y vamos a ver ese puntito para saber bien qué es lo que hay. Best not to draw attention here. Vamos a ver. Vamos a saquear este cofre. Porque está escondido en el agua, por eso no lo podía ver. Y Fuari Chan se acerca. Holita, estaba haciendo capacitación de columnista. Ah, capacitación de columnista. Sí, vamos a tener un gran apoyo en el portal con reseñas de series. ¡Yeah! Próximamente van a haber varias recomendaciones y la crítica correspondiente para que ahí se animen a ver la serie de rigor. ¡Qué genial! Bueno, ahí estaremos cuando ya se integre el chico completamente, publicando algunas de las reseñas que se está animando a generar. Y por lo mismo estamos bastante ansiosos, porque esta noticia lo recibimos gratamente, que se integran nuevos panelistas, a nuestros columnistas. Panelistas en otros programas. Sí, panelistas. No confundir. Sí. Ahora yo preguntar, ¿cómo va la transmisión, Fanny? La transmisión va súper bien, al menos desde el otro extremo del puente. Se escucha bien tu voz, se escucha bien el videojuego. Para quienes escuchen más fuerte, estamos conversando. Yo hablo poquito, así que por eso vengo a hablar un ratito y me voy para manejar las redes. Pero, uh-huh. O si encuentran muy fuerte el audio del videojuego, aprovechen de dejarlo en los comentarios para que se vaya corrigiendo y sea agradable a la vista y al oído también. Sí, porque así sabremos justamente si es que está todo ok con las configuraciones. Sí. De paso aproveché de dejar algunas preguntitas, pero como no quedan tan fijas, pues voy a revisar si puedo dejar fijas algunas cosas, ya. Pero las preguntas que he dejado en el chat es para quienes hayan jugado alguna entrega anterior de Assassin's Creed, cuál ha sido o su experiencia en, o si ya están jugando esta vikinga versión de Valhalla. ¿Ya? Si eligieron al personaje femenino, al masculino o a Leji. El Leji. Hay que ser inclusivo, está súper bien. De hecho, en Odyssey tenía solamente dos opciones. Sí. Así que me alegra que hayan como un híbrido ampliado la diversidad. Sí. Y justamente el híbrido es porque al final va variando según la fuerza del personaje. Ahí queremos ver qué implica esa decisión. Es como si en algún momento tomas un shot de testosterona, te lo inyectas y ganas fuerza. Y o necesitas tus toques femeninos para ciertas cosas también. No sé. Ahí no se sabe. Para ambos casos está interesante. Sí. Ahí justamente indica que debo realizar una batalla para tomar este lugar. Y justamente vamos a equiparnos. Sí, justamente capacitándote. Esto es como un mini tutorial de habilidades. Sí. Oh, vaya. Y justamente puedo ver qué están las armas, qué está cada uno. No sé si las voy a aumentar la carga acá. Dale, dale.
Y voy a revisar el equipamiento. Uh-huh. A ver si puedo montar el escudo. Bueno. No sé si lo habías comentado al inicio o en este ratito, pero estás tanto transmitiendo como jugando en versión PC. Sí, justamente lo mencioné. Teclado y mouse. Sí, mencioné justamente que estaba en la versión de PC y por eso sale el a qué teclas debo estar presionando. Y este es el árbol de habilidades, que por ahora es bastante incompleto, pero es porque está todo escondido. La bruma. Sí, entonces tienes que ir justamente mejorando tus habilidades para que se vayan desbloqueando los siguientes posibles ramificaciones. Hay nubosidad parcial, tiraba lluvia. Claro. Vamos a usar nuestro amigo cuerpo. Paisaje. Sí, es bastante bonito. Ahí hay algo bastante interesante. Vamos a marcarlo. Ideal para los inviernistas. Sí. Aquí somos vivos del invierno. En realidad del otoño. El invierno igual se sufre bastante. Pero siempre está el lado bonito de ambas caras. Sí. Ya. Creo que con eso ya sé por dónde puedo iniciar mi ataque. Puedo ver que justamente ahí hay un enemigo. Así que si entro derechamente, posiblemente no sea muy ventajoso. Vamos a ver si es que hay algo más por acá que puedo ocupar. Aquí, por ejemplo. No, al lado. Ahí. Longhouse. My crew should be inside. Y ahí me escondí justamente para que no haya tanto drama. Seguiré haciendo difusión a ver si puede integrarse más gente, recordarles también que estamos en vivo. O para quienes están dándose una vuelta por quienes están transmitiendo Assassin's Creed, uh-huh. Valhalla, aprovechen acá también su presencia. Genial, muchas gracias Fony. Encontré otro lingote de carbón. Vamos a ver si es que... ¿Escucharon algo? No puede ser, pero no pueden abrir. Qué pena que no pueden abrir. Vamos a seguir con la misión principal. Igual están todavía algo distraídos. Está todo sellado y dicen que solamente... En el tejado podría haber una abertura. Justamente están todos adentro. A ver si es que puedo encontrar algo por acá. Como la aldea no es mía. Aquí hay. Las raciones están llenas. Ah, pero hay una moneda de plata. Uf. Gracias. Gracias. Ah, por aquí puedo subir. Ya. Justamente. De ahí. Y aquí como mis habilidades de escalador. Entonces, aquí voy bajando. Tu clan está lleno de esclavos y campesinos. Ah, pero mira qué conveniente. Hubiera aplicado la vida del asesino, pero no. F para mí. But if you wish to be my first sacrifice, Odin will be more than happy to receive you. You just killed yourself, Erki. Bueno, vamos a fijar el objetivo. Kneel, Wolfkist, and I will spare your life. Shut your hole and fight. Die, you sack of shit. Ah, me fui a otra ventana, nada que ver, por eso se quedó ahí pegado a nuestro
personaje. Ahí, esquivarlo, va. Oh. Vamos a aprovechar de a ver si que hago un ataque pesado. Ah, muchas gracias por el indicativo, pero no es necesario. Aquí, ah, ya, tengo que presionar el tecla. Ah, está con intermitencia, chicos. Vamos a aprovechar de curarnos y hacer un contraataque. Bueno, si es que están teniendo problemas, chicos, para ver nuestra transmisión, nosotros estaremos subiendo a través de YouTube después. Simplemente subamos esta versión. Así que ahí nos dicen si es que está bien o no. Y con eso la asesinamos. Nah. Ningún problema. Sí, aquí me arroja que está teniendo problemas en la transmisión. Así que veremos si lo podemos solucionar. De nuevo, unos segunditos cuando termine esta parte. Volvemos enseguida. Ya. Volvemos enseguida, chicos. Vamos a ver si es que podemos solucionar la situación. Aló, aló, chicos. Ahora sí, ya volvimos. Lamentamos enormemente los problemas de la transmisión. Nos jugó una mala pasada la conexión a internet y aparte la conexión con el servidor. Así que ahora sí estaremos retornando. Lamentamos nuevamente las situaciones, pero pasan qué cosas cuando uno está en Bobby. Ya. Justamente nos quedamos en la parte cuando empezaron los problemas de que batallamos contra el jefe y ya lo destruimos. Ya. pero sí nos enfrentamos contra uno de los líderes que estaba tomado acá. Y justamente nos encontramos con el tema de que nos muestra la puerta del posible Valhalla. ¿Pero quién será ese personaje? Y ahí nos muestra el Yggdrasil. ¿Qué? Oh, sí, por supuesto. Ya, ahora sí. Vamos a liberar. Ahí. Vamos a liberar acá. Y vamos a equiparnos con flechas. Vamos a aprovechar de equiparnos la armadura que acabamos de obtener. No hay ningún casco. Y aquí los brazaletes. Y ahora sí. A ver. Y nos tomamos el hacha de guerra que es más fuerte. Sí, es más fuerte. Take back our ship. You do not need to tell us twice. Vamos a hacer pequeña limpieza. Oh. Sí, aquí más ropa nomás. Lástima que no puede asesinarlos todavía. ¿Hay algún otro tesoro? Ah, hay un tesoro. Genial. A ver si lo podemos saquear antes de irnos. Moneditas, moneditas. Un orbe sagrado. Veremos para qué nos sirve.
Justamente ahí hay más enemigos. Ahí no había. ¿Queda alguien más? Vamos a revisar. Ah, pero está al fondo. Ya. No, te ves ahí con mi amigo. Ay. Sí, el cabro no anda nada solo. A ver. ¿Algún otro tesoro que tenga que sacar? Porque hay dos. Ese es el otro que tengo que sacar. Que justamente está ahí. Pero, ¿cómo ingreso? Ah, por el techo. Un techos. A ver. ¿Habrá algo por aquí? No, no hay nada. Nada de... Ah, pff, aquí está la puerta. Ok. Y aquí está el otro acceso. Ok. Ya, saqueado. Y... Ah, puedo mejorar un equipo. ¿Qué mejoro? Voy a mejorar... el arco. Porque sirve bastante. Y es lo máximo que puedo mejorarlo por ahora. A ver si encuentro un arco mejorcito. Ah, aprovecho de saquear a los guardias. Un cubo roto. Ah, y aquí aprovecho de ver si surge algo. Justamente ese está molestando. Chao nomás. Estoy bien de raciones. Ya. Ya queda poquito. Ya, listo. Ahora sí, vámonos. Un último saqueo. Ah, nada interesante por acá. Así que no, ya. Lo juimos. Sí. Bendy nomás. ¿Están todos arriba? Sí, ya, con los brocas. ¡Vámonos nomás! ¡Chao, los vimos! Ahí su Pocahontas diciendo bendiciones nomás. ¡Claro! Tengo que ir al otro lado, pero vamos a ir a saquear acá. Me interesa ese puntito. There to say. Oh, something like I was stupid, selfish, reckless, blind, bone-headed, and I smell like blood and shit. I like my version better. Si escuchan un sonido en el fondo es porque me estoy sirviendo líquido. Vamos a aprovechar de mostrar la vela. Ay, está todo encallado. Ah, encallamos, no puede ser. Bueno, hasta aquí llegó nuestra aventura entonces, chicos. Nada, sí, ahí sí. Tengo que llegar hasta allá. Sail. Catch the wind.
Ahora sí. Y llegamos a esta islita. A ver si nos encontramos con algo interesante. Antes de que nos empecemos a congelar. Ay, recibe un poco de daño. Por acá. Welcome, traveler, to our lush and fertile shores. I did not expect to find anyone on this island. And why not? This is England. Inglaterra. Saxons and Danes. Nuestras costas están abiertas al comercio. England. It is not what I expected. No, que estamos en Noruega. But fortunately, you have me to guide you. I know the land better than my own son. Are you all right? My son, nesting with the pigs north of Hadrian's Wall. Who knows what schemes they're hatching, or the sort of people they might send to spy on me. Okay. You said something about a tour. Of course, a tour. Follow me. This okay. is the city of London, first built by the Romans during ancient times. We have not seen builders like that since. I guess they had to work with what they had. Okay. Sí, digamos que estamos en London. Sigamos el juego. ¿Qué más? ¿Qué más tienes para contarme? Cuénteme más. These are the Dover Cliffs, famous for their los acantilados de Dover, famoso por sus azulejos. Sí. Por supuesto. Ahora echamos aquí a recolectar obsidiana. Porque nos van a servir estos minerales de hierro que podemos sacar. Pero siga nomás. No me espere. Yo solo estoy conociendo Inglaterra. Estamos en Jorvik, que es la ciudad del comercio. Ah, tenemos visitas. La sobrevivencia es más fuerte, nomás. No queda de otra. I see. Aquí se aplica la ley de cazar o ser cazado. Is Hadrian's Wall, our last line of defense against the barbarous Picts. It is a line of sorts. Nada interesante. A ver qué hay. Ah, aquí hay una cabaña, una choza. Para algún tesoro. At the end of our tour is Winchester, the heart of Wessex, where is King Alfred? No, ¿dónde está el rey? They have taken oh, no, secuestraron al rey. We must seek them north of Hadrian's Wall. Tenemos que ir al norte de la muralla que estuvimos. Vamos a seguirlo.
my king. I am coming. Y ahora sí bajamos un poquito las revoluciones. ¿Dónde está el rey? ¿Dónde está el rey? ¿Está acá? ¿Será este el rey? Oh, ¿por qué no habla el rey? ¿Quién en el nombre de Dios eres? ¿Por qué estás pasando por mis cosas? ¡Cuatro bolas que encontraste! Why did you take it back? You set him off again, traitor. The king wants to speak to me. You cut out his tongue. Oh, le cortaron la lengua. Because you cut it out. Oh, Laura's son. Do not feed this fantasy. El drama. El drama. I took him here to ease his mind. ¿Tendrá una lengua el rey? I try using reason or playing along, but he hears only what he wants to hear. Only what he wants to hear. I have an idea that could help, if you let me. Old man, your king is worn out. El rey está agotado tras este calvario. Lo oigo hablar, pero en voz muy baja. He's praising you. He wants to thank. Está alabando. Quiere agradecer a Hising por su lealtad a la corona. Ah, y él se ríe, ¿no? ¿Miento o no miento? Bueno, sí se da cuenta. Terrified at word of your approach, will pledge themselves to the crown if you spare their lives. They will. And they agreed to pay a daily tribute of food and other goods in exchange for free passage through your lands. Es un buen acuerdo. Greater news. Thank you. You may leave the king in my care now. Ya ahora se puede quedar el rey. Cuidado. You'll know at least that he eats every day, and maybe someday. Fog will lift. Forgive my ill will. I knew this would be a difficult end, but sometimes the weight bears down heavily. There is courage and honor in what you do, and the gods know it. Good luck to you. Looks like England is united. The pigs have been fine, subjects. King Alfred. Y con esto descubrí un evento de mundo. Claro. Estos misterios ayudan. Ay, gracias a esto subí de nivel. Ahora puedo gastar 2 puntitos de habilidad. Los nuevos atributos mejoran los atributos básicos y las habilidades principales mejoran los movimientos de combate. Los nuevos equipados aumentarán tu poder. Cuanto más poder indique, mejor preparación tendrás para enfrentarte a nuevos desafíos. Vamos a aumentar entonces el sigilo. Vamos a irnos un poco más hacia la senda del asesino. Senda del cuervo. Justamente ahí este me sirve para mejorar algunos atributos. Y creo que no hay nada más por acá. Vamos a sacar un poco más de minerales y nos retiramos. Ahora sí, vámonos. Tenemos que llegar a... Ah, estoy al otro lado. Ya, ok. Vamos a entonces... A ver si es que podemos ir a donde debemos. Y para eso lo voy a dejar en piloto automático, entre comillas. Claro, con GPS. A ver si los chiquillos se ubican. Bueno, por mientras vamos a ver cómo está la transmisión, dado que hace un ratito atrás estuvimos con algunos problemillas. Aprovecho de confirmar que dice que estás excelente. Ah, muy bien, ya, ahí pudimos arreglar este impasse que tuvimos entre medio.
Igual la transmisión completa, excepto la parte que tuvimos algunos problemas, va a estar disponible en YouTube por si te perdiste el inicio y deseas revivirlo. Pero es muy posible que en Twitch no lo encuentres por lo mismo. Así que ahí vamos a estar avisando cuando esté disponible. Veamos cuánto nos falta. Ya estamos avanzados, pero todavía falta. El viaje igual es un poquito largo. Podrían irse cantando los chiquillos. ¿Cierto? Sí. ¿Qué clásico? Sí, está un poquito silencioso. Quizás cantan más para las batallas. Puede ser que canten para las batallas, como me dice Fanny por interno. Mira, allá se nota que hay un punto bastante interesante. Vamos a ver si lo pasamos a recorrer de ahí. Pusieron un puesto de avanza. Ah, y podemos ir a saquear. Ya. Ahí aprovechamos de ver si lo podemos saquear. Let the sail out. Jotva will come for us now. Bring the sail in. Stronger than before. No surprise there. This war has spun on for 3 generations. I hardly expect him to relent. Your hatred for that man burns bright, Wolfkissed. I could warm my balls on it. Would you not prefer a pair of sealskin breeches? Just take care, Eivor. Y ahora sí, vamos a guiar, ¿no? ¿Qué no importa quién? Ya. Vamos a bajar los caballos, ¿no? Pero vengan a ayudarme. Y ahora están cantando. Sí. ¿A dónde vais con ese ataque? Me dirían por ahí sin prisionero. El muerde huesos, otra riqueza. Go, my eyes. No hay nada interesante por acá, al parecer no. Y ahí para recolectar, pero ya andamos con suficiente material, así que sería este nomás que está quedando. Y ya con esto nos podemos retirar. Debemos seguir nuestro camino. Súbanse todos nomás. Y sigamos nuestro camino. Catch the wind, the chill, the mist,
The rolling waves. Reef sail. Gives a feeling of freedom. And then to look around and see the rising fjords and glinting snow. Run up the sail. By the gods, the world is a place of wonder. See there, the vaulted shoulder bones of sad Ymir. The barbing seas his blood. His brains the soaring clouds, fashioned for stout warrior folk by the Allfather and his kin. For all this, we must give thanks. There you go again. Putting feeling in the words that you try a verse yourself, Dag. Poems la prosa. If you give vent to your feelings. La prosa es peligrosa. I would feel my feelings as I always have, without words between them and me. Veamos el mapa. Ahí estamos cerca. Muy bien. King Styrbjorn will scold you for setting out against his wishes. Of course he will. Is that not something you worry over? I worry only that our king will not see that I am right until it's too late. What about Sigurd? What would he say? If Sigurd were here, he would be sitting beside you, wiping the blood from his axe, okay. Smiling into the breeze. Ah, ya están avisando nuestra llegada. And what will you tell our king about this misadventure? Only the truth. We attacked Kjotve's fortress, killed his men, and weakened his control of this land. Will you mention the part where you lost your crew and were nearly sold as a thrall? Will that be part of your saga? There's a skull who dares sing that verse. It'll be his last song. Y aquí ya estamos llegando. Vamos a atracar. Y con esto llegué a Fjordbu. Vuelvo en 2 minutos, chicos. Ahora sí estoy de vuelta. Tuve que ir a saltar el trono. Dasgar. Claro. A warm welcome as always, Ranvi. You look like red and shit. Tuve que ir a alimentar el Yggdrasil. Except to say the men who delayed us are dead. And how are you? Well enough. Though I have spent many tiresome days calming the rages of our king, he is not happy with you. No está muy contento. I expected as much. And what of Sigurd? Has he returned from his raids? My husband should be home today. The last we heard, he was approaching Stavanger. Good to hear. Todavía no llega. We have need of his courage. Sigurd will not save you from his father's wrath, Eivor. You should know that by now. Did your raid not go as planned? They rarely go as planned. We killed many of Kjotve's warriors. And there was this. My father's axe among the dead. Ah. After so many years. You should take it to Gunnar. He will give it back its edge. A good idea. After I see our king. That I do not advise. Not yet. He is meeting with a messenger from the north. Mensajero. I can wait. Cloud hangs over you. Is something wrong? Seeing my father's axe after 17 winters. 17 inviernos. It stirred something in me. A feeling I have not had since the day he was killed.
since the day I got this. Memories of past agonies, of sadness and pain. I should speak with Volka. She could help me make sense of my feelings. Take your time getting settled. I will see you at the longhouse. Entonces vamos a recorrer. Maybe Gunnar can help you with both. I will let you know. Debo ir a hacer hora. Vamos a ver. Gudmundur, it appears your ship is like one of Holger's stories, never quite finished. Get me some decent wood and I can finish it in a week. But Styrbjorn won't gift me any. There was a little plunder at Avaldsnes, but if I come across any, it'll be yours. Okay. Vamos a revisar las misiones. Tengo que hablar con el herrero y después tengo que ir a la cabaña. Vamos a aprovechar de hacer un par de mejoras. Y ahí justamente se bloquea una de las ramas que puedo desarrollar. Vamos a hacer un momento hasta aquí ligero y después veo acá. Porque está asesinato avanzado. Y aquí está la puñalada. Que puede servir para hacer más daño. Así que seguimos. Ah, y ahora puedo llamar a la montura. Genial. Ahí justamente están las misiones que debo realizar. Hey Tekla, what is brewing? Alvis tells me this brew is too strong. Think you can help? Ah, competencia de bebida. Ya. Vamos a beber. Ya. Que me trapigo. Tengo que tratar de terminar la vida más rápido. Claro, ese farol no alumbra, no alumbra ese farol. Ya, debo terminar tres cachos. Ya me terminé el primero, voy por el segundo. Ah, que ya empieza a marearse. Y todavía no se termina el segundo, así que voy con un poco de ventaja. Y eso es lo que voy a terminar. Ah, que me descoordiné. Ya queda poco, ya queda poco. Acabo de ganar la competencia de bebida. Estoy brocha. Estoy terrible de ebrie. Catando chela. Te veo todo borroso. Ahí sí, ahí se me borró. Se me pasó la gradera. Sí, ya. A ese que ahora sí. Gunnar, I have something here you might like to see. Thunderclap of Thor. El hacha. I have not seen this beauty since, well, for some time. I forged this weapon long ago. Still looks good. One of my finest, I think. Qué bonita. Has a blunted blade, but it swings well. Can you sharpen it? I can give it a better edge and reinforce. Ahí se puede reforzar el mango. And as luck will have it, I have one ingot left for the job. Are you sure? Yeah. The fates have willed it so. But in future. Bring your own metal ingots. I cannot forge them from empty air. Okay. Entonces con él puedo realizar las mejoras. Entonces. Este es el hacha. Vamos a matarlo. Ah, y se liberan. Ya se desbloquean más slots para poder aplicar mejoras.
¿Qué otra arma puedo mejorar así? Creo que por ahora ninguno. That should do it. Anything else? Vamos a ver si que puedo echar un vistazo. ¿Se puede mejorar? Ah, me faltan lingotes. Ok. Y estos posiblemente los pueda mejorar. Pero dejémoslo ahí. Pues sí, porque pues sí, estoy más cerca de obtener 3 lingotes para mejorar el arco. ¿Necesitas algo más? Eso es todo por ahora. Return anytime. Entonces ahora necesito ir a la cabaña. Pero hay unos dados que me llaman. I do miss the rattling of luck bones. Yes, Orlok. Orlok. Juguemos. Let's do this then. ¿De qué se trata el Orlok? Do not say I did not warn you. Las reglas del Orlok. Es un juego que en el 2 jugadores se baten a duelo lanzando dados e invocando favores divinos. Ya. Gana el primer jugador que roca su salud. Sí, cartas y dragones. Tengo fases de tirada, en los cuales lanza los dados. Las caras de los dados tienen varios efectos como ataque, defensa o ganancia de favores. Que se ocupan para invocar los favores divinos. Y en fase de favor divino, los jugadores pueden gastar, pueden hacer una ofrenda para invocar un favor divino. Estos conceden poderosas bendiciones que pueden influir en gran medida al resultado de una ronda, o incluso de la partida. De resolución que se resuelve las caras de los dados lanzando por ambos jugadores. Ok. Voy a tirar por cara. Mi rival juega primero. Al comienzo de cada ronda, tu rival y tú se turnan para lanzar los dados. Puedes tirarlo hasta 3 veces. Entre cada tirada puedes elegir qué dado quieres conservar y cuáles quieres volver a lanzar. Por ejemplo. Ok. Tiro los dados. Y aquí las caras. ¿Qué dicen? Con un hacha inflijo un hacha de daño. Si yo recibo un casco, bloquea un hacha. Con una flecha, inflijo una flecha de daño. Y con el escudo, bloquea una flecha. Con la mano, roba una ofrenda del rival. Y si tiene un borde prepicado, se puede decir, o un borde tachado, obtienes un favor. Y las fichas se ocupan como ofrenda para invocar favores divinos. Entonces, dado que tiene... Voy a contrarrestar la flecha. Me sirve tener las hachas. También la mano. Y vamos a aplicar. Ahí. Para saber bien qué va a salir después. Todavía me quedan 2 tiradas. Entonces, recibe un escudo. Y... voy a dejarlo ahí. A ver qué sale. A ver mi rival. Ya. Salió un escudo y salió... Ok, recibo 2 de daño entonces. Cada prepicado otorga una ficha y ahí vamos intercalando. Entonces, como resultado, tendríamos que... Yo recibo un favor y recibo 4. Me quita 1 de daño. Ahí contrarresto. Se contrarresta. Hago 12 de daño. Los escudos no sirven de nada. Y robo 2 favores. Digamos que este turno salió bastante bien a mi favor. Ahora yo comienzo. Tengo que volver a tirar ese dado. Entonces, voy a entrar a robar. Voy a... voy a dejarlo ahí. Y voy a aprovechar
también de verse que obtengo un favor y bloqueo una flecha de ser necesario. Lo voy a dejar hasta ahí. Veamos cómo le va a mi rival. Entonces, ya me bloqueó una flecha. Todavía no me bloquea el hacha. Voy a tirar de nuevo flecha. Veamos con qué se va esta vez. Y ahora lo que salga. Ya, un hacha. Perfecto. Y él me contrarresta. Entonces, yo tengo dos hachas, dos flechas que son contrarrestadas. Bloqueo uno de daño. Me hace un daño con flecha. Y cada uno robamos un favor. Y aquí está la fase del favor divino. A ver si lo puedo gastar. Este favor divino me otorga que con 4 favores inflijo 2 de daño, con 8 favores inflige 5 y con 12 se infligen 8 de daño. Mejor juntar. Entonces voy a omitir y vamos a ver la resolución. Con eso tendría ya 6 favores y él tendría 5. Recibo 1 de daño, recibo otro de daño. Y robo y él roba. Ok. Se niveló un poco. Todavía conservo la ventaja. No hizo nada. Vamos a aprovechar entonces de ver si puedo robar. Y voy a forzar un ataque. Veamos qué hace. Ya. Voy a forzar el otro ataque y voy a aprovechar de bloquear uno. Así por serlo. Y puras hachas. Entonces, el escudo ñañi. Y el otro escudo. De nuevo, no voy a aplicar favor. Entonces quedamos. Estamos bastante nivelados con respecto a los favores. Estamos igualados en daño, pero yo aprovecho de robarle 2 favores. O sea, 2 ofrendas. Entonces yo tendría 9 ofrendas y él tendría 6. Vamos a tirar. Voy a echarle a robar un favor y disparar una flecha. Veamos cómo le va. Ya, tengan un escudo y 2 flechas. Entonces, bloqueo 1 y le hago un daño de con hacha. Ok. Si sale un hacha puedo bloquearlo. No, no salió. Entonces yo estaría haciendo 2 de daño. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Obtengo 1, 2, 3, 4 de favores y él no robaría. Así que vamos a seguir, hago los 12 de daño. Veamos cómo nos va. Posiblemente un formato así sea para cartas y dragones en los juegos de plataforma digital. No es mala idea. Ya que sí, hay juegos de... Me hace 3 de daño. De tablero, de mesa, ¿sí? Que son digitales. Sí. Nosotros estamos acostumbrados a jugarlos en físico. Sería una opción. Y ahí le hice todo el daño. Y con eso gané. Gané el orlo. Vamos de nuevo. No, ya tuve suficiente. Y con eso obtengo el poder de Vidar. Bastante entretenido el orlo. Vamos a ver si se lleva en formato físico. No. Pero es bastante similar a... el Rey de Tokio. En cuanto a en los dados que sale con habilidades. Entonces vamos a ver si es que podemos adaptarlo. Justamente para ver si que Carta y Dragones lo podemos utilizar. Y tengo que ir a la cabaña que está
Ya, la puta al cerro. Literal. Justamente está acá. Entonces, vamos a ver si llamo al caballo. Ahí está el caballo. Entonces vamos a hacer que siga el camino. Dado que el viaje igual es un poquito lejos, vamos a ver si que nos sirve para movernos. Por mientras le comentamos, chicos, que esta transmisión ya lleva una hora y media, pero por problemas varios fue cortado. Así que para esta segunda transmisión llevamos 45 minutos. Vamos a ver si es que el caballo es suficientemente inteligente para movilizarse por su cuenta. ¡Cuidado! ¡No se cruce! ¿Cómo se cruza? ¿No ve que hay un vehículo circulando? Un medio de transporte animal. Y otro animal se cruza. Y por ahora está bastante entretenido el juego. Obviamente necesita tener alguna noción de los otros Assassin, sea Origins o sea Odyssey, para que entiendas un poco el contexto que está detrás de que tú personificas a una persona en realidad. Y hay partes de la trama que justamente necesitan, digamos que vuelves a la realidad. Y ahí justamente vamos a ver en un futuro esa situación. Si es que llegamos a cumplir con el tiempo. Pues mientras me voy a bajar. Ofrenda para el Valka. Dos gallinas para ungir sus cosechas. Y una oveja para la bendición del sangre de su hijo. Y una cavidad para elaborar más un momento. Ok. Ya llegamos con Valka. Cara de sospechoso. Svala. She gives praises and she is greeted. For your hearing. O ancient ones, great Odin, great Freya, I give you thanks for your gift of saving. She gives thanks and she is blessed. Da la gracia y bendición. Eivor, it has been some time. What brings you so ¿algún record? I have come for your advice on a private matter. Come. ¿Qué tiene para decirnos? Is your mother well? Her mind is a She speaks to spirits. I fear her final winter has come. But she has me. Now, let us speak to your needs. I have had a vision. A powerful vision. Tuve una visión, una poderosa. La poderosa. By the cold, but describe it for me. Okay, vamos a explicar eso. After 17 years, I saw my father's axe again. Encontramos el hacha del padre y cuando le tocó, asaltó una visión. Oh, vaya. Había un lobo aullando con fiereza y una silueta con capa, barba gris y un sorojo. ¿Será Odín? Biflindi, te estoy llamando. Tal vez quiera hablar contigo, darte un mensaje. ¿Te mando un WhatsApp? Claro. Pero tú lo tienes bloqueado. Pero llega. Sí, está como un número desconocido. Y no se ha cambiado el avatar. Ah, no puede ser. ¿Has usado este tipo de magia antes? No tengo miedo. No fue mi Seder que me hizo así.
Her condition inspired the elixir. Did it help her? For a time, it opened her up to visions. Strange, unreadable things. Then she nos vino a visitar nuestra querida gatita, la señorita Taiga. La tigresa del oriente. La tigresa del oriente. Con la M de maldad en la frente. Se anda inspeccionando aquí en el Chibi Studio. Sí, viene a vigilar que todo esté ok. Dado que tuvimos problemas de streaming, estaba revisando y haciendo los ajustes técnicos. Claro, posiblemente se suba el refri. Así es el nivel de ajuste técnico. Así es. Que a los gatos les encantan las alturas, así sí. Que, como tenemos el estudio pegado al refrigerador, es súper bueno en verano eso. Sí. Hielitos al instante. Hablando de, ¿quiere hidratarse? No tenemos piso, tenemos agua de ovo. Agua de ovo. ¿Qué? Y hielito. Sí. Me siento estafado, no va a sonar. Mucho bla bla y pocas más. Sí. Va, pero me cambiaron el paisaje. ¿Dónde están los caballos? Se fueron corriendo, hacía mucho frío. Sí. Sigurd, brother, when did you arrive? Llegó el hermano, ahí hay un lobo. Hay una vela. Mensajes subliminales que dicen todo, pero a la vez nada. Sí. Que hay más velas, está todo iluminado. ¿Qué es esto? Explícame en el contexto real si esto es posible, porque estamos con una pequeña brisa de invierno. Sí, y las velas no les pasa nada, o sea, siguen intactas. La magia nórdica de las velas. Claro. Nunca se terminan de derretir, quedan eternamente encendidas. Sí, es que son ampolletas nórdicas. Son LED. Sí, son LED. Ahí hay una puerta. ¿Qué habrá detrás de esa puerta? ¿Otra puerta? ¿Será? ¿Será? ¿El caminito de la luz? ¡Oh! ¡Qué enseguecido! Muy blanco. Sigurd. Hermano, ¿qué está pasando? Brother, what is this? There was no other way, Javi. Oh, no había otro modo. Nuestro destino está escrito. Se cortó la mano. No tiene manita, está manquito. Está muñón. Tiene algo muñón. Pero ahí está la mano. ¡Oh, la mano! Oye, te mostraba que se había cortado la mano, pero ahí sale hasta el cubo. ¡Sigurd! Pero el frío intacta ahí. Mantiene. ¿Qué es? ¿Qué ha pasado? Claro. This was not for you, honey. Ah, esto no fue por ti. ¿Fue por mí y todos mis compañeros? Sí. ¡No! ¡No! El dramón. El dramón. ¡Ay! Hay un dragón. ¿Un dragón? ¿Un lobo? ¿Qué será? Un lobo dragón. Un dragón peludo que dice ¡au! Y tira pollito. Sí. Un lobagón. Guaya. Esas cosas locas que aparecen solo en los videojuegos. No pueden hacer realidad. Puras visiones. ¿Qué habrá fumado? Fue de la buena. Sí. Cuénteme todo. Estoy ahí para escuchar. En un violent blizzard, climbing towards the summit, following a wolf. Interesante. Cuéntame más. I saw Odin. Estaba Odín y las nornas spinning the threads of fate. Estaban sabiendo. Not watching. They were showing you the way forward. En realidad no, no te estaban sabiendo. Te decían por aquí, por así. Sí. Por allá. El lobo también. And the wolf was eager for my attention, as if he were beckoning me to follow. You are the Wolfkist, fated to carry its mark. Ahora su marca de olvida. In this case, it might represent este caso, your ambition. Puede representar la ambición o el temor. Que le temen a los lobos. Y el salón de Odín se abrió. Slain champions. They opened for me. Shades of Valhalla. La sombra del Valhalla. Ahí te lleva el destino. I do not know what else to say. Y después ya se vuelve todo borroso. Hazy. Did you reach the summit of this mountain? I did.
Yes. Sigurd was there, wounded, in pain. His fighting. Le faltaba el bracito, estaba muñón. Then the wolf reappeared. Y volvió a aparecer el lobo, como un dragón, perverso. Twisted and terrible. It fixed its eyes on me and struck. Y me atacó. Detalles. Then I woke. The gods favor you, Eivor. They always have. You will have your glory. Siempre fuiste la favorita. But these portents carry a dark. Esto va a ser una realidad oscura. Se portaba la sangre de la bestia. La sangre. Oh, lo traicionará. That is the meaning of your vision. That cannot be right. I would never betray Sigurd. Pero es familia, es la sangre de mi sangre. Watashi no Tomodachi. No, this is wrong. My friend. My friend. That cannot be right. My brother. My brother, mon ami. Oni-chan. Odin fought against his fate. It can be done. Dentro de los idiomas, no sé si te lo consulté de manera interna, ¿está la voz en japonés? Sí. Ya, la voz en japonés. Estamos acostumbrados a jugar estos tipos de juegos o en inglés o en español latino. Sí. Pero igual sería chistoso en japonés, en chino o en coreano. Sí. O sea, sin burlarme de, sino que la gracia de poderlos escuchar en dichos idiomas mientras lees los subtítulos en español correspondiente. Claro. Ya que estamos acostumbrados a juegos que son de origen nipón o asiático en general, con la voz correspondiente más el subtítulo hispano de rigor. Uh-huh. Pero no hemos ampliado el chance con estos títulos que no son asiáticos. ¿Podríamos probarlo en algún momento? Sí, en algún momento, para la anécdota. Los sellos de las voces de los personajes son... Los asiáticos sobre todo, interpretan muy bien y uno se penetra en la historia de los personajes. Claro. Veamos qué pasa. Está roncando. Camina despierto. Es sonámbulo. Y camina recto. Sí. No pega una vueltecita por el lado, que tiene que doler por aquí. ¿No? Parte derecha. Sí. Pero aquí lo lleva a esta parte. Se irá a caer por el acantilado. Tengo que despertarlo. Oye. 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 No pasa nada. No pasa nada. Ni el hachazo lo despierta. No. Quería pegarle un taliqueta, pero no pasa nada. ¿No tienes cómo despertarlo? No. Se va a caer, se va a caer. No puede ser, se va a caer. Puras bendiciones. ¿Se va a tirar? ¿O hay un atajo desconocido? ¡Pero cómo! ¡No estaba sonando! No puedo hacer lo mismo. Y más mejor. Y más mejor. Ivan, Ivan, calm down. Oye, pero está ahí durmiendo. Estaba volando en realidad. A harsh awakening, uh-huh. True, but at least you live. Have you always taken ¿cuánto llevas durmiendo? Since my posting here, when I am in bed, I worry about ways we could be attacked. Este hombre no duerme. Dicen que no duerme. Only a fool stays awake all night worrying. You're tired when you get up, and the problem is still not solved. Ese nivel de sonambulismo es impactante. I will think on these words when I am in bed. Consider them on your watch and sleep when in your bed. But now, report back before you're labeled a deserter. Go. Váyase a dormir, mijo. Bueno. ¿Y se fue? Sí. Y aprovechemos que estamos cerquita para desbloquear el segundo. El segundo cuerpo, se podría decir. A ver, el segundo lugar para. Teletransportarnos. Sí, señor. Aprovechamos de saludar a todos quienes están pasando por la transmisión aquí desde Twitch o quienes nos ven en diferido ya en el futuro a través de YouTube. Hola, yo futuro. Hola. No, Pato está jugando desde los inicios Assassin's Creed Valhalla. Al Valhalla, y ahí se ve todo en esplendor mío, qué bonito. Wow.
fotito panorámica. Sí, me voy a dar un lujo. Ahí tenía un 360, literal. Muy bonito. Yup, yup. ¡Ay, cómo bajo! ¡Salta! La nieve te ataja. A ver ahí. Y habría saltado por aquí. Ahí recibo poco daño. No, a ver, ¿qué hay por acá? Cast about this land, my friend. Hay varios puntos ahí, ahí hay algo interesante allá también, hay algo interesante. ¿Es un cuervo? Sí, es un cuervo. ¿El que todo lo ve? Que todo lo ve. Allá tengo otro tesoro para explorar. Hay bastantes puntos por acá. Qué bien. Sí. Bien. Pero vamos a devolvernos entonces. Vamos a hacer la shorty. Por algo que igual perdimos un poquito de tiempo. Hay que recuperar. Hay que recuperar. Yera Nike. Sí. Voy a Microaca para ver cómo está la transmisión. Y vaya nomás. Están los comentarios o para fomentarlo justamente. Vaya nomás. Muchas gracias por darse una vueltita, Fonny. Hoy me dicen por interno que estamos teniendo problemas nuevamente con la transmisión, está un poquito inestable. Voy a actualizar porque me sale excelente, pero puede ser engañador. Sí, ok, ahí van a revisar por interno. Y si no, vamos a dejar la transmisión por acá porque ya este problema puede que sea un poquito más severo que solamente el cambio. ¿Se ve bien? Ah, bien, ya. Sí, es que aquí la señal interna decía que estaba teniendo un poquito de problemas, pero se volvió a estabilizar. El susto. El susto, sí. Se asustó con la teletransportación. It must be finished now. The king has called for his best mead, so the talks are concluded. It should be safe to enter. Vamos. I'm ready to face the thunder. I'll speak with the king now. Excellent, King Styrbjorn. I will take this proposal to my nephew. I believe he will see the wisdom in it. Good. It is all I can hope for. Es cuanto puede esperar. Pero sigan. Hagan como que yo no estoy. May the winds favor your voyage, good farmer. Y ahí se va. Eivor, come forward and explain in plain words why you have willfully disobeyed my commands. Do you mock me? I do not mock you, king. I mean to embolden you against your enemies and your own poor judgment. You know nothing of my no sabéis nada, Jon Snow. El Juanito Nieves. He knows his place. Not as well as he knows his father. Imagine you are harassed by an enemy with warriors that vastly outnumber your own. What profit does open war bring? Aquí está recibiendo el reto. Por justamente haber sido capturada. Pero obviamente no podemos negociar con los salvajes. Clan will never negotiate with us. They speak the language of war, so we must answer back. I have waited a lifetime to take back the honor that Chutve took from my family. Now is the time to act. Ahora es el momento actual. Are you so blinded by vengeance that you cannot see beyond your nose? Is that all? ¿Eso es todo? I'm at a loss with you, Eivor. When I took you in as my own, never did I imagine such. Nunca imaginaste que salta. Your father was a fine man, just and loyal to me. He died bravely so that we might live. Murió como un coward lord.
murió como un cobarde y aparte mataron todo el resto. Let it go. Think only of the days to come, of your future and the victories at hand. My honor has been stained. Until it's wiped clean, I want nothing else. Todo por el honor. I refuse to pick at that wound again. If there is something that can chase these shadows from your thoughts. Mucho texto, ya. Justo llegó el hermanito. Sigamos. Ah, genial. Ya, vamos a revisar si puedo subir. Tengo 4 puntitos para gastar. Entonces voy a ese bloqueo acá. Y ahí se bloquea la otra rama. ¿Y aquí qué me da? Flecha guiada. Ah, buenísimo. Súper buena esa habilidad. Ya, no puedo seleccionar más. Y ahí llegó el hermanito. Sigurd! Ah, oh, look at you, blood-soaked wrinkled. What have you been worrying without me? Ah, and you, soul-cured Vikinger. I smell the stink of a dozen kingdoms in your beard. It's just the start. Randvi, my dear wife. Your husband returns. Bringing gifts and riches to share. And new friends, I see. Oh, llego con unos amigos. Los Assassins. We are grateful to Sigurd for his invitation. Los legionarios. Eager to pay tribute to your king. My brother is always very careful with the company he keeps. Predicando la palabra del señor. Safely beside him. Del señor Cuchillo. Must like you. El señor Matanza. Save the introductions until our bellies are full. I will see my father. Tell him of my time away. La pinta es bastante conocida. This morning we traded with a ship passing south. They told us Eivor the Wolf-Kissed was captured by Kjotve's men. Y ahí veo hay un contenido adicional, pero tengo que avanzar para descubrir de qué se trata. My crew. For that your father scolded me. You know where I stand, brother. Nothing short of war will dislodge Kjotve. Tengo varias cositas que se desbloquearon. But he disagrees. Justamente van a servir para un futuro. I know. Father thinks too much and acts too little. Today that changes. Más cosas, hoy que regalan cosas. By the winter's end, the name Kjotve the Cruel will be a curse on the lips of a drunken fool. Ya, más cosas. My son, welcome home. Father. Llegó el hijo pródigo. El bendecido. And celebrate your return, Sigurd. The tables are laid with barley and lamb, bread and mead. And no more, I beg you. I want nothing you would not serve a thrall. Let me be the one to honor you. I bring Deja honrarte. Tales from faraway lands. After 2 winters Tras away, 2 inviernos fuera, viene cargado. Very well, very well. Come inside. And when we are fat and satisfied, father, we will talk of Kjotve and his clan, and how we may end their terror. Once and for all, he has dogged us too long, shamed us for too many seasons. I know this. Eivor knows this. It ends now. Ah, ya que termina. No, pues sí, claro. Deje su mensaje. Después de la señal. Sí. Through Rusland we barreled down the Volga River, raiding as we went. Shadowy tribes hurling spears at our ship. At Miklagard. We saw men bedecked in riches as vibrant as the Bifröst itself. These we took for our troubles, of course. We sailed to Rome, then Africa, past oceans of sand, warriors of all colors, and beauty the eyes must weep to behold. And now I have returned.
Ya hay armaduras. With riches and glory to share with my family, my friends, my eyes for Strangir. So take what you desire from my hoard. For this, this is only a taste of things to come. Tomorrow, the Raven Clan starts anew. Skål, Sigurd. Skål! And you, Eivor, come. I have something special for you. ¿Para mí? ¿Un regalito? ¿Qué tenés para mí, hermanito? I thought long and hard on a gift worthy of you. You have snared my curiosity, brother. What is it? ¿Qué es? Not yet. Drinks first. Okay. To my first night in Fornburg in over 2 winters. It must end with me soaked and wall-eyed, shouting at the shadows of trolls. And you want me to sail with you on these honey waves? Yes. You are stuck with me, Dringle. Now drink. No tienes opción. A curarse nomás. ¿No queda de otra? Sí, como no quería nada. You would put Thor to shame. Forgive me. On your first day back, I should have let you win. Gods. Me dejaba empezar. It is good to have you back, Sigurd. I've missed this terribly. When I first met Basim, I regaled him with tales of our homeland. And it was then I felt a heart longing to return once. Yeah? This answers to your gift. Ay, ahora sí, regalito. These excellent men were my shepherds through much of their homeland, the Abbasid Caliphate. They are a clan, not joined by blood, but by a common idea. A brotherhood of shadows executing their own form of justice. In my time with them, they shared many... Me revelaron algunos de sus secretos más ocultos. For which I am grateful. And now... ¿Y ahora? ¿Redoble de tambores? To you. Weapon. Finest warrior I know. Una joya que no es joya. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es una belleza. Beautiful craftsmanship. What kind of smith makes a weapon like this? It is less a weapon than a tool. One we have used for centuries to fight injustice. Mentor, I must protest. This is deeply unorthodox. Our wrist blade is a sacred tool. Do not make a fetish out of cold metal. What matters is the mind of the one who wields it. Please, try it on. Okay. The blade should ride on the underside of your arm to conceal it from your target. I have no wish to hide this, and I would rather not make the same mistake you two have. Cabo, el que no tiene un dedo. En cambio eso. I like it. This is no mistake. This is a voluntary sacrifice to prove our devotion to... A good start, Eivor. But you must learn how to use it effectively. Outside, this is not something for all eyes. Lead on. Nadie debe saber sobre la cuchilla. La hoja oculta. Ok. Entonces, ahora debo seguirlo. This clan of yours, it has a name. Indeed. But among the tenets of our creed is a vow to never reveal too much to outsiders. In time, you may learn more. Not here, where the walls and trees may have ears. I look forward to it. Hi, aquí puedo entrenar. Let me lead you through our most basic techniques. Okay. Wielded with skill and care, our blade delivers a singular killing blow. As you near your target, find it. Ah, y ahora sí puedo asesinar. It's essential. Ah, sí, no va. Excellent. I have not seen a blade so sharp.
Some targets are trickier than others. Keep that in mind before you strike. Ah, ahí solamente hago la mitad. Ya, los pesaditos. Take that one down from the ledge. Te tengo que. Y ahí, sin problema. Todo un assassin. Strike from that haystack, for instance. That's it. Y escondido. Mentor, does Eivor intend to join us? Not that I am aware. Then why offer her the blade? Surely we have more. Hush. You use the blade well. Let us leave Eivor to enjoy her gift in peace. Come. Eivor, let us walk to the docks and take in the night air. What do you make of my new friends? They seem generous and menacing in equal measure. I know what you mean. They have learning, too. They wield numbers and writing as if it were magic. Basim has shown me so much about the world, all of which I will share with you when the time is right. Daddy? Oh, I miss the smell of this land. Have you returned for good? Or do you mean to join this Shadow Brotherhood? Leave all that aside, Eivor. Tonight we are family again. Somos familia, ¿no? Our kinship. Our clan. Our glory. I missed you, brother. Your clear head and your courage. We have not had enough of both in recent months. You flatter me, Wolfkist. Keep it up. From here to Valhalla, I will always be at your side, Sigurd. Always. Por siempre estaremos ahí contigo, hermano. Or I too large. There is so much more beyond these stony fangs that rise around us. England, Ireland, Francia, all greener pastures. Francia. Ripe for the plucking. Tomorrow, we make new war on Goethe and reclaim the lands he took from us. From there, we build Vamos a kingdom. Enfrentarnos. I'm with you. Only say the word. Get some rest and return here first light. Ah, entonces mañana haremos el ataque. The Nordnir have spoken. You will betray Sigurd. No, this is wrong. That cannot be right. Y recordando todo lo que pasó en el sueño. It can be done. En la visión. Oh. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Shit. Chodvis warriors. Joder. Sospechoso, sospechoso. This one would not have come alone. I should find the others. Y ahora sí puedo asesinar. Vamos a dejarlo escondido. Para que nadie calle. Survey the. Y creo que están por allá. A ver si es cierto. A ver si es que alguna habilidad me puede servir.
Puede ser asesinato avanzado. Y me alcanzó para eso. Tengo Tai. Ya, pero ahí hago más daño con el asesinato. Entonces, por aquí me decía el cuervo que estaba. Se me cayó. Y claro, están ahí. Puedo obligar el silbío, el chiflío. El chiflío. Claro. We should return to Knotfall with our report while we can. We can bring Kjotve news of the longsword, or we can wake him with Sigurd Styrbjörnsson's head. Which is better? All right. When Jot returns, we weigh our next move. But I am not one for sticking around, hear me? Quit bawling, you babe. They may be drunk, but they're not dead. Hold there. Callao, bellaco. Ahí no va. Es que está allá. Creo que no está mirando. Sigurd must know about this. Y vamos a fondearlo por aquí, ¿no? Ahora sí. Onichan, Onichan, encontré malvados. With each day we wait, Kjotve grows. We do not have the men to storm Kjotve's fortress. Oh, Malulo. The losses have ruined us, father. Until we cut off this serpent's head, it will poison us day by day, drop by drop. The poison has already polluted our waters. God save us. What happened? Spies in our camp. Three men sent by Kjotve to kill us as we slept. I returned the favor. There, you see? This is what waiting breeds. We must answer this insult. They came from Knotfall, that wailing village under Kjotve's control. We hid him there. Burn it down before Kjotve learns his spies are dead. He may have sent more. I can search the village while you round up the crew. No need. I will send hide them to search the area. You can rely on him while we are away. We? Do you mean to join us? I have not been bred for Valhalla, like you. But this will be far from my first battle. I do not like this, but I will not stop you. Yo mira con cara de odio. Te meo. Do not lead my son into the same storm that follows you. Oh. Tengo que ir a sacar los suministros que están. Están por acá. Vamos a seguirlo. To the waves. Need to row our way out. Voy a hacer más. Strike of the June. We must row in these waters. More sail. Sí. We'll see that from there. Bring it. Y ahora sí van a cantar. Far from these frozen shores, wondering if I should ever see home again. I grew afraid. Afraid I would not return in time to see Kjotve's end. Afraid I would not see him bleed not out right like now. A stuck pig in a drift of snow. But here I am, home in time to join those I missed, those I love, in this glorious fight. Today we seize Knotfall from Kjotve. Tonight his heart will pulse with worry.
tomorrow it will burst from fear. He will beseech the gods for aid, for they will be deaf to his cries, and soon the Raven Clan will feast on his dead. You know these isles best, Wolfkist. Lead us to victory. I will show the way, but you must lead us there. This is the way. Hey, Ward. I missed having you at my side. How I wished I could have taken you along on my travels. Styrbjorn did not trust fate with both our lives. You have no reason to fear. Together, we are unstoppable. Sing us a song. La ola, la ola, la ola, Estamos llegando. Estamos cerquita. Vamos a preparar el asedio. Oye, se dio la media vuelta ya. Ahí estamos cerquita, así que... Ahora sí. Ah, la ataque nomás. ¿A dónde va ahí? Así que estoy que tratar de okay. ¿Dónde voy? ¿Dónde? Sí, a ver. Chao. Uno menos. Tengo que eliminar esos puntos de suministros. Pero obviamente tengo que intentar reducir las tropas. Dejamos solo. Bueno. Eso, me encanta que se maten solo. Y uno por allá. Sí, lo vi desprevenido nomás. Y acá hay un tesoro. Ya voy para allá, ya voy para allá. Me interesó esto, ¿qué hay acá? ¿Qué hay acá? ¡Un libro! ¡Ay! Se abrió una nueva destreza. ¿Ya? ¿Qué son las destrezas? Ahí está, la destreza. Habilidades ultra especiales que puedo ir configurando. Entonces, dado que ya terminó
saqueo. Vamos a ver qué onda con el barco. Dígame nomás, ¿qué pasó? Hail Ravenclad! You reap a bloody harvest. Who are you, Yester? Name yourself. I know his face. He met with your father not long ago. I did, indeed. ¿Qué pasó? I am Guthor, uncle to King Harald of the Tío del rey Harald. I speak for my nephew when there is need. This is not King Harald's land. Why does he send warriors so far south? A los sabuesos al sur? You may ask him yourself. My lord. Thank you, uncle. You are Sigurd of the Raven clan, is that right? Son of the wise King Styrbjörn. I am. And you are standing on his land, King Harald. Land we have reclaimed with blood and steel. I see, and I honor it, for I have not come to war against you, but for you, at the request of your father. The canny wolf. Was this the plan he spoke of? I offer my support. With my warriors, your Raven clan can take Kjotve's fortress and settle this rivalry for good. This is good. Ahí piensa que vamos a poner fin a la rivalidad. ¿Será que tenemos algo común? Pero a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué nos dicen? ¿Por qué tiene que arriesgarse? ¿Ya? ¿Qué gana él? Ah, pero... ¿Ya? ¿Fijarme un acuerdo? Vamos a ver si es que lo podemos asaltar entonces y va a liderar un encuentro. ¿Será un tema de honor? Many winters ago, Kjotve broke an oath to our fathers. He betrayed a friendly peace and slaughtered yeah. many. I understand. Sigurd Jarl will lead the assault against Kjotve and his clan. Oiga, pero mucho texto ya. Que vamos a saltar a la acción. Find me at Alrekstadr, and we will celebrate together. Ahí sí. Después del asalto, fiesta. Pero vamos a ver. Se nos va bien en el asalto. Hold a moment. You captain our longship, Eivor. Meet us there, and we will claim Kjotve's head. Oye, para la gente que no está viendo y que agarró la transmisión un poquito tarde, estamos jugando Assassin's Creed Valhalla y estamos jugando en la versión de PC. Te queremos agradecer tanto a Ubisoft, que nos facilitó el código para realizar la reseña y que estaremos liberando dentro de los próximos días, como también agradecer a los chicos de Asus que nos facilitaron también su equipo Asus ROG Zephyrus G14, que no solamente estamos realizando la transmisión, sino que además estamos jugando el juego todo a través del mismo notebook. Así que muchas gracias nuevamente. Vamos a ver si es que realizamos el asalto. Mientras carga, veamos si que sucede. Pasemos a la acción. ¿Haremos el asalto acá? ¿Dónde estamos? Ay, saqué puntos de habilidad. Qué genial, ya. Vamos a avanzar. Tenemos que ir a la torre. A ver qué tiene la torre. Vamos a revisar a ver el árbol de habilidades. Vamos a bloquear acá. A ver qué se desbloqueó. Tenemos asesinato en cadena. Súper bien. Pero vamos a intentar desbloquear primero el asesinato avanzado. Oigan, cuéntenos chicos si es que han tenido la oportunidad de jugar este Assassin, que se liberó igual hace poquito, o si han jugado los otros, para que nos cuenten también si es que tienen alguna duda. Estamos abiertos a resolverlas. Así que ya estamos al tanto de todo lo que nuevo que están ofreciendo.
do indeed, and we are ready to fight. Vamos, estamos listos para luchar. Only give the word. I will, but before we strike, I have a request. A ver, ¿qué tenía? ¿Cuál es su petición? A challenge to Kjotve at the gate of his fortress. A battle to the death in single combat. Queremos luchar. Is this what you want? Kjotve robbed my father of all honor and dignity. Todo por la venganza. When honor is at stake, let none interfere. And if Kjotve should die before the battle begins, all the mejor para todos. Chances. Claro, si muere antes mejor. Vamos. Acabemos con Coyote. Sharp scissors cut short the cord of Kjotve's fate. Ahí vamos a bajar a Kjotve. May we all live to hear that saga song. Eivor, a word. A ver, ¿quién tiene lo que decir? Los assassins. This feud is not yours, yet you fight it all the same. I find that strange. You find it strange because you are wrong. ¿Mm? Our clan, the hidden ones. Llevan siglos luchando contra la orden de Kjotve. You came from Miklagard to kill Kjotve yourself. We did, or rather, we came so that Hytham could kill him. My apprentice has been studying this target for many months. Is Kjotve's reputation so great outside Norway? Not his reputation alone, but the order to which he belongs. Something of a rival clan to our own. Hytham, I mean no disrespect to you or the Hidden Ones, but Kjotve is mine. My family's honor is at stake. I understand. All that matters is that Kjotve dies this day. Kjotve va a caer. We are agreed. Me parece. Preparando todo para el asedio. Veamos si hoy cenaremos en el Valhalla. Oye, agradecemos a los seguidores que se están sumando. Muchas gracias por estarnos dando sus favoritos. Estamos realizando, catando juegos Assassin's Creed. Y todos los jueves estamos realizando, catando juegos. Esta edición del día martes es especial porque tuvimos la oportunidad justamente de tener en nuestras manos el Assassin's Creed Valhalla, cortesía de Ubisoft. En futuras transmisiones estaremos configurando para que salgan las alertas cuando se suscriban, chicos. Estamos justamente trabajando en el layout. Así que no desesperen y nuevamente lo agradecemos justamente para que mostremos qué título estaremos reseñando en futuro. Vamos a configurar. ¿A dónde vais? Chatizo? Ahí va. Vamos a ver si lo podemos bajar. Vamos a ver si lo podemos recuperar un poquito. Cansé de recuperarme un poquito. ¿A dónde voy? ¿Qué pasó? Me dio el golpe final justo con la animación. ¡Ah, qué chafa! Oiga, señor árbitro, no se vale. Está offside. Voy a hacerlo a jugar así. También puedo hacerlo bien. Hmm.
blade will drink your blood. Your flesh will feed my wolves. A ver si... Ahora con hachazo lo puedo sacar. Ok. Ok, ya estamos en la mitad. Me llevó al pozo. No soportó tanta desilusión. ¡Ay! Lo va a asesinar ahí. ¡Oh! Pero no puedo hacer nada. Oye, es súper OP. Ni un asesino entrenado lo puedo matar. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué sucede? Parece que solamente la sangre nórdica se podrá llevar a Kyofbe, el cruel. Oh, ¿qué pasó? Lo tenía todo listo. ¿Qué? ¿Estamos teniendo una visión? ¡Ah! Odín. ¿Habrá sido Odín? Me pidió que despierte. Estoy despierto. ¿O no? ¿Qué eres de mí? Oh. 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 Caí los trenos. Oye, mi padre no fue muy inútil. Oye, te digo, mi papi. Sí. My clan will not be forgotten. Ah, murió empalizado por el árbol. No puede ser. Se tragó todo el tronco. Pienso que iba a tener una bonita vida cuando ya se definitivamente desfallece. Y le cobró la moneda. La moneda de hockey. Sí, es súper grande. Muchas gracias a todos quienes se integran a la transmisión o nos ven en diferido desde el futuro. Sí, tú, que nos ves desde YouTube. Muchas gracias por darte una vueltecita y ver nuestros avances en Assassin's Creed Valhalla. Guiño, guiño. Wink, wink. Oye, vamos a terminar esta misión. Y con eso estaremos terminando la transmisión. Dado que igual, a pesar de los problemas técnicos, ya llevamos 2 horas jugando. Entonces vamos a ver si puedo ayudar. A ver si es que podemos subir. Necesito abrir la puerta. Entonces... Ahí no se metan nomás. Vamos a bajar todo esto, ¿verdad? Justamente para que puedan ingresar sin problemas. Entonces no. Que bueno ya. Ingresen nomás, cabros. Odin is with us.
Estamos viendo la ración. Ah, y aquí hay. Justamente aprovecho de hacer el saqueo respectivo. Rolling God, muy bien. Ya con eso entonces puedo mejorar el arco. A ver si lo puedo mejorar ahora. Aunque en realidad no puedo, tengo que esperar a llegar al herrero. Entonces si puedo avanzar. El portador del inframundo se nota que hace mucho daño, así que voy a tratar de reducirlo primero. Ya le queda nada. Eso. ¡Ja! Me llevo unos cubiertos. Muy bien. Nada. Ahí nomás, ya. Hay que abrir la puerta. Arranca, arranca, no me va. Vikingo que arranca sirve para otra batalla. Mira, ¿no? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Se está trincherando. A vos. ¿Qué significa eso? Ah, oh, va a quemar el lugar, no puede ser, ya. Parece que me pasé un poquito. Ahí sí. Ja, ya arranca. His father dies twice today. Con eso terminamos el asalto a la fortaleza. Eivor, we have the day. Let the coward go, Eivor. The breath of battle rises from my brow. The skulls will sing of this night. We have won the day, but Gorm escaped. Nada fue gratis, arrancó, pero por lo menos nos llevamos al grandote. His father is dead. His clan is no more. We are the masters of Riavik. Sí, a la grande le pusimos cuca. Recuperaste tu honor, disfruta la victoria, mañana lo celebraremos. Tomorrow we will celebrate. You're right, brother. You are always right. Ya están todos carreteando. Todo pasando. Sí. Todos están haciendo. Están haciendo el baile del negro, del ataúd.
If the fates have spun it so. Sí. Linger here and loot what you can. I will bring news of our victory to father before he leaves for Harald's Althing. Soon. Another time. Otro día lucharemos por ella. Pero ahora... Se avecina la noche. Hay un tesoro ahí. A ver si lo podemos llevar. Acá. Una estrella de hierro. Vamos bien con las riquezas. Vamos a revisar las misiones. El mapa. Ah, está allá. Ya, me obligué. Y el barco lo tenemos ahí. Así que... Dado que el trayecto igual es un poquito largo, vamos a tomar un atajo por acá. Si no podemos subir el mando nuevamente, y ahora sí vamos de viaje. Como va a ser un poquito largo el pique, yo creo que vamos a dejar hasta acá esta transmisión. No queremos arruinarle el resto de la historia porque se vienen bastantes cosas interesantes. Sí. No, pero no estoy diciendo ningún spoiler. Ja, se vienen varias cosas interesantes, no estoy diciendo nada. Es un spoiler. Sí, pero vamos a dejar la transmisión hasta acá porque ya llevamos 2 horas de juego. Oh, no. Vamos por las 3 horas en realidad. Pero... Hay que comer, sí. Así que agradecemos nuevamente, chicos, la oportunidad que nos entregó Ubisoft para poder realizar la reseña. Agradecemos a todos quienes se dieron una vueltecita por la transmisión desde Twitch o también quienes nos están viendo a través de YouTube. Sí, agradecemos a toda la gente que se dio una vueltita y también si están en YouTube no olviden suscribirse, darle a la campanita porque estaremos subiendo no solamente los materiales que generamos en Catando Juegos, sino que también otros videitos que se vienen bastante interesantes. Recuerden que estamos en www.paua.cl donde podrán leer no solamente la reseña de Assassin's Creed que estará disponible dentro de los siguientes días, sino que también... estuvimos jugando Watch Dogs Legion y ya tenemos la reseña de otros juegos que también se han ido liberando, y también podrán encontrar diversos artículos y reseñas de no solamente videojuegos, Juani, sino que también de tecnología. También estaremos haciendo reseñas de cine, reseñas de series que se vienen a futuro y otras novedades y noticias para que también estén atentos. Recuerden que también tenemos redes sociales. Nos pueden ubicar a través de Facebook como paua.cl. Nos pueden encontrar en Twitter como paua.cl. No, paua.cl. Okay. En Instagram se pueden también suscribir como paua.cl. En YouTube estamos como paua.cl. En Twitch, donde nos están también viendo. Paua.cl. ¿Y qué otras redes sociales tenemos, Fonny? Esas. No, también tenemos nuestro fanpage de Cartas y Dragones. Es que tú me hablas de Power, tú me quieres hablar, tú me quieres predicar la palabra de... Sí, del señor Cartas y Dragones. Cartas y Dragones es un podcast y video también, en donde mostramos dinámicas de juegos de tablero, desde abrir el tablero, explicar las fases.
fases de juego y jugar una partida para explicar también cómo se juega y que queden claros también para que puedan más adelante acceder a dicho título. Cartas y Dragones tiene Facebook y tiene Instagram. Los buscan como Cartas y Dragones y parece muy bien. También sí. Tenemos un podcast relacionado a la música de videojuegos. Así es, nos pueden encontrar como Dos Repeat, que está dedicado justamente a la música de videojuegos. Hablamos no solamente de grandes obras, sino que también de los artistas que están detrás de ellos. Ese podcast estamos realizando junto con Max de Jastic y Metaru. Y también dentro de un futuro muy cercano estaremos no solamente retomando ambos programas, sino que también estaremos resubiendo el material en nuestras redes, porque el material actualmente se encuentra en Radio Paua. También nos pueden buscar por Radio Paua en Spotify y encontrarán material de nuestra primera temporada de Cartas y Dragones y de Dorrebit. Dorrebit tiene Instagram y tiene también fanpage. Nos buscan como Dorrebit y encontrarán todos los videos también, posteos y notitas que tenemos relacionados a ambos ámbitos. Así es. Bueno, vamos dejando la transmisión hasta acá, dado que igual nos falta un poquito más para llegar. Soy Snow, me acompañó Fanny-chan. Chan-chan, gracias por seguirnos en Twitch, chiquillos. Estamos creciendo por ahí. Gracias a todos nuestros seguidores. Y también en un futuro muy cercano estaremos habilitando nuevas opciones que se vienen, chicos. Así que de nuevo, muchas gracias por todo su apoyo. Estaremos este jueves también transmitiendo, no sabemos qué, ahí estaremos anunciándolo. Un demo posiblemente. Noche de demos se viene. Sí, así que eso, chicos, nos estamos viendo en una próxima transmisión. 8 de la noche. Sí, a las 8 de la noche nos pueden encontrar los días jueves. Y estaremos anunciando si que realizamos los días martes, que estamos tratando de regularizar el segundo bloque. Yep. Así que eso, chicos, muchas gracias nuevamente. Hasta una próxima transmisión. Chau. Bye.